Queda una población masculina muy mermada de la revuelta armada. Se dice que hay más o menos 1 millón de decesos, pero también por la influenza española. En 1918 llega la influenza, también merma una gran parte de la población y las mujeres tienen que salir a trabajar en los años 20. Pero así tienen una doble o triple jornada, llevan dinero a la casa, hacen sus labores, pero también está llegando todo lo que es el cine y las revistas de la parte europea, la parte norteamericana. Modelos de expansión para las mujeres. Entonces, al lado de las trenzas, también van a estar las mujeres con el corte a la boca, ¿no? Las boquitas rojas pintadas, las medias de seda, la raya detrás de la pierna, que quien no tenía dinero mejor se la pintaba. Este fenómeno de las autoviudas es característico de la posrevolución, de, como una consecuencia de la desarticulación de los hogares. Es una situación muy similar a la actual. A la violencia actual, porque hay, digamos, muchas viudas, hay tantos hombres desaparecidos, pues cada muerto jefe de hogar implica una viuda y una familia en el desamparo. Cambia más rápido la cuestión económica y política que la ideológica, ¿no? Y cambia de tal manera que estas mujeres van avanzando, van transformando su pensamiento, pero los hombres están en otra guerra, ¿no? Los hombres siguen en una cuestión de la posrevolución, en los reacomodos financieros, políticos, ellas en un rollo más bien social de salir al mundo. Poco a poco las mujeres fueron integrándose a otros niveles educativos. Con la revolución, como digo, hubo cambios, se les concedió el voto a nivel municipal, hubo algunos cambios en la situación de la familia, cada vez había más demandas, más mujeres empezaron a incorporarse a la educación profesional. Siempre trabajaron las mujeres, pero ahora empezaban a trabajar en puestos o en tareas antes reservadas a los hombres. Autoviuda es porque matan a su esposo, entonces es lo que después llaman viudas negras. Pero sí, eso es un término que emplea la prensa de los años 20, las autoviudas. Entre 1923 y 1929, más o menos cada año, se daba un caso de estas mujeres, un caso que alcanzaba gran celebridad porque eran procesados en juicios por jurado, que eran públicos, que captaban el interés tanto de la gente que asistía a la audiencia como de la gente que leía lo que ocurría en la audiencia en el periódico o incluso lo podía escuchar por radio. Y el término se viene usando a través de la prensa. Yo lo detecto en la prensa, no sé si en algún otro medio se utilizara desde antes. Como empiezan a surgir muchos casos de autoviudas o mujeres que matan a sus maridos, ¿no? Ahora sí que está de mujeres asesinas con el que duerme junto, se va generando tanto en la prensa, pero también el término uxoricida, que se va a retomar, en teoría se retoma de la parte legal, pero uxor quiere decir esposa. Y entonces es el que mata a la esposa, pero lo retoma en la prensa porque es un término que realmente da la figura jurídica a quien mata a su compañero de viaje o de vida. La maestra María Teresa Landa fue mi profesora de Historia Universal en la Preparatoria 1, que entonces se ubicaba en el Colegio de San Ildefonso. Y su clase era verdaderamente hechizante. Al terminar el curso me quise despedir de ella. Le dije que su clase era inolvidable, que me había apasionado muchísimo la manera en que nos hablaba de esas mujeres que habían tenido vidas muy difíciles en la historia y que habían enfrentado con gran valor sus circunstancias. Y ella me miró profundamente como ella miraba y me dijo, hay algo de mi vida que sus compañeros y usted no saben. El perfil de María Teresa, el personaje de María Teresa de Landa es bien interesante. María Teresa de Landa es de una familia bien, ¿no? Económicamente más o menos estable. Su padre tiene lecherías. Ella tiene un estatus, está estudia en escuelas bilingües, francés, luego estudia en una normal, después entra a una preparatoria
y decide estudiar odontología. Pero ella es, además habla inglés, habla francés, maneja automóvil, está a la moda, está perfilando una mujer contemporánea totalmente. Ella entra al concurso y ya en ese momento ella ya conocía al que iba a ser su marido, al general Moisés Vidal. Lo conoce en el funeral de su abuela. Ella muere, la abuela muere un 8 de marzo. Y un tío se lo presenta, le presenta a la sobrina, que es muy guapa, la mujer de grandes ojos, cabellos negros, tez blanca. Ella tiene en ese momento 17 años, ¿no? Y se queda prendado Moisés Vidal de ella. Cuando entra al concurso, él le hace prometerle que no se va a quedar en el concurso, que va a tener una vida con él. A dos meses de conocerla, le saca la promesa de amor y el compromiso matrimonial. En aquel tiempo, el concurso de belleza no era como son ahora los concursos. En aquel tiempo, no era un jurado el que calificaba a las aspirantes. Había un desfile en traje de noche y un desfile en traje de baño, un traje de baño mucho más recatado de los que ahora se usan. Básicamente ante las cámaras fotográficas del periódico Excelsior, que era el que promovía el concurso. Esas fotos se publicaban en el diario, que también hacía entrevistas a cada una de las aspirantes, y eran los lectores los que con el voto que enviaban al periódico, decidían quién era la ganadora. Según recuerdo, para ese concurso votaron 50.000 lectores y quien obtuvo la mayoría fue María Teresa Landa. Ella era una mujer enamorada, entonces ella viaja a Galveston, no solamente con la promesa hecha a Moisés Vidal de que va a regresar para que se casen, sino con la firme intención de regresar porque ella ama a Moisés Vidal. El caso de la maestra Landa es muy interesante porque ella, siendo una mujer muy codiciada por muchachos de su edad, ella conoce al general Vidal cuando tiene 18 años, y era una mujer muy, muy codiciada, muy buscada. Quizá lo que le impresiona del general Vidal sea notar que él también está impresionado, un hombre que le dobla la edad, un hombre que le lleva 20 años, y que ella le causa una impresión a un hombre que es un militar ya fogueado en la vida. Moisés Vidal era un hombre celoso, entonces en algunas ocasiones estaban cenando en algún lugar y, por supuesto, ella traía las miradas de todos, de hombres y de mujeres. Era una mujer bellísima, era una mujer inteligente, elegante, etc. Y él a veces se ponía furioso de que la vieran, lo cual era inevitable, y entonces abruptamente terminaba la cena. La situación es muy interesante porque ella se casa primero de manera clandestina con Moisés Vidal. Moisés Vidal es un general, hasta ese momento era lo que ella pensaba, que era un general de la Revolución, y la situación es que, como sabe que su familia no está muy de acuerdo con la vida militar, no la van a dejar casar con él. Entonces se casa de manera clandestina, en lo civil, llega a su casa, la madre la ve y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás extraña? Entonces le tiene que confesar su situación legal. Entran los dos padres, son católicos, y no puede ser, no te puedes ir así con una vida civil, tienes que casarte. Entonces ahora la hacen casarse por la iglesia, es cuando aparece el anuncio publicitario de su boda. Después se van a ir de luna de miel casi un año a recorrer el estado, Veracruz,
El hermano de él, que es cura, le da la bendición a ella, ¿no? Todo parece miel sobre hojuelas. El general le prohibía salir de la casa, le prohibía leer periódicos. Ella, en teoría, respetaba la prohibición, hasta que una mañana, mientras él no estaba, tomó de la mesita que estaba en el comedor los diarios y, al abrirlos, justamente vio la noticia de que el general estaba siendo acusado de bigamia porque ya estaba casado. Es de esos días en los que los dioses se confabulan para destruir a un ser humano o a varios, como en este caso. Hay dos versiones. Una versión es que él no permitía que entraran periódicos a su casa porque su esposa no debía leer la prensa, que trae cosas muy feas, crímenes, guerras, etc. Otra versión es que ella leía todos los días el diario, lo hojeaba. El caso es que, según cuenta ella, habían tenido una noche sabatina sumamente grata como pareja, tan grata que se levantaron tarde, pero él se levantó primero y se fue a una salita de estar con un libro, La Iglesia en el Arte. Y ella se levantó más tarde y se fue directamente a la mesa del comedor a desayunar y a hojear el periódico. Y entonces ve su fotografía en el periódico, lo cual le sorprende muchísimo porque ella estaba alejada ya desde mucho tiempo de las cámaras. Y ve la nota que dice: Miss México al borde de la cárcel. La primera esposa, la única esposa legítima de Moisés Vidal, había denunciado la bigamia de su esposa y el adulterio de ambos. Y entonces ahí se entera que Moisés Vidal tiene una esposa de la que no se ha divorciado. Va a reclamarle con el periódico en la mano en un momento muy difícil anímicamente. Él trata de calmarla: no hagas caso de esas cosas. Y ella se apunta a sí misma en el pecho o la sien. Él le dice: no, Tere, por favor, no hagas eso. Ella, que se está apuntando a sí misma, en el momento que le dice: no, Tere, no hagas eso, le apunta a él. Era una gran tiradora y, ironía de la vida, es una gran tiradora. Era una gran tiradora porque él, su esposo, le había enseñado a tirar. Y entonces, bueno, tira una vez y otra. Era una pistola de gatillo fácil. Ella era una gran tiradora y vacía toda la carga de la pistola en su esposo, en Moisés Vidal. Después de que ya él balaceado, está muy, muy mal herido, ella intenta dispararse y la pistola ya no tiene balas. Sí, es un frenesí, pero no es locura. Nunca va a decir que estuvo loca, nunca va a decir que perdió la cordura, porque todo el tiempo va a decir sí y estoy consciente de lo que hice. Claro, en ese momento tira la pistola y va a abrazarlo y decirle: mi vida, no te mueras. No, pues ya más muerto no podía estar. Y ahí se desata otro evento bien interesante, que va a ser el juicio popular. En esta época, los delitos más penados, los que merecían una mayor sanción en el Código Penal, eran procesados o eran juzgados por un jurado popular, o existía el juicio por jurado. En este tribunal participaban dos tipos de jueces: un juez profesional pagado por el Estado, con formación como abogado, con experiencia, y ciudadanos comunes y corrientes. Cumplían diferentes funciones. Los ciudadanos comunes y corrientes, que ya para 1920 únicamente deberían saber leer y escribir, no se les exigía un requisito de ingreso, todos hombres, mexicanos,
estaban encargados de apreciar cómo habían ocurrido los hechos. Es decir, ellos escuchaban los testimonios, las declaraciones de los testigos, de la víctima, bueno, de la víctima si no era un homicidio, del procesado, los peritos, valoraban las pruebas y a partir de esto determinaban cómo habían sucedido los hechos. José María Lozano es un personaje que me hubiera gustado conocer. Él había sido ministro de Victoriano Huerta, como los demás abogados, el famoso cuadrilátero que defendían autoviudas en aquellos años 20. Qué peor carta de presentación que haber sido colaborador de un hombre tan despreciable, de un traidor, de un asesino como Victoriano Huerta. Y el fiscal, Luis Corona, se lo echa en cara en el juicio. Y José María Lozano era un hombre tan hábil y con tal maestría para la palabra hablada, que entonces dice que sí, que él estuvo con Victoriano Huerta y fue derrotado, y que le da gusto haber sido derrotado porque ganó la patria. Defiende a María Teresa Aranda contra los ataques del fiscal, que la acusaba de ser una mujer inmoral porque había desfilado en traje de baño. Y él la defiende y tilda al fiscal de ser un mojigato, un hombre provinciano que no conoce el mundo. Porque el fiscal va a atacar con todo lo que puede su moral, como una mujer le dice al padre, permite que se presente desnuda. Y el padre le dice, desnuda no, en traje de baño, ¿no? Pero hay esos contrastes para la sociedad atávica, pero estamos hablando que es el Estado-Nación, el Estado post-revolucionario, y usa todos los prejuicios del porfiriato. ¿Cómo debe vestirse una viuda? Pues una viuda debe vestirse de negro. Habían pasado solamente 3 meses desde los hechos trágicos, 3 meses solamente. No es nada más una viuda, es una viuda que mató a su esposo. Es una llamada, era una mujer de las que se llaman autoviudas, de las que son llamadas autoviudas. Entonces tiene que ir de negro, necesariamente, tiene que ir vestida de una manera muy sobria. Esa manera de vestirse crea el efecto de que resalta su belleza. Era una mujer muy blanca, con grandes ojeras negras, y el ir vestida de negro hace que el público y el jurado se sientan muy impresionados. El defensor clásico de las autoviudas, de todas ellas, que además salían libres, era Querido Moeno. ¿Quién es Querido Moeno alrededor de esto? Querido Moeno con Lozano, con Olaguíbel y Nemesio García Naranjo habían sido el cuadrilátero, los abogados, que les llamaban el cuadrilátero, de Victoriano Huerta. Entonces, venían de estar con el dictador Victoriano Huerta. Cuando la revolución toma impulsos más fuertes, se exilian todos ellos, se van del país. Cuando viene la posrevolución, estos abogados deciden regresar, en particular Querido Moeno, viene a demostrarle al Estado lo fallido que es. Cuando regresó Querido Moeno del exilio con Adolfo de la Huerta, cuando Adolfo de la Huerta, en su presidencia interina, llama a los exiliados a que regresen como un esfuerzo de conciliación, llegando dice, vengo dispuesto a socavar las instituciones de la revolución. Así de desafiante. Entonces era muy, muy hábil. Abrieron entonces despachos particulares y se dedicaron entonces a la abogacía, digamos, a la defensa. No, lo que resulta muy interesante es que se presentó una pugna, digamos, además de dirimirse en cada caso cómo habían sucedido las cosas y la responsabilidad de las procesadas, se presentaba una pugna entre los abogados y los jueces y los fiscales. Los jueces y los fiscales eran otra generación, eran hombres efectivamente cercanos a la revolución, como ellos lo decían, fiscales y jueces revolucionarios, que se enfrentaban contra los abogados reaccionarios. Estos abogados tenían mucha más experiencia, eran muy hábiles, habían sido, como digo, diputados, legisladores, tenían una gran capacidad de oratoria y, bueno, generalmente ganaban los casos. Y su intervención final dura 5 horas. Y en las 5 horas el público está hechizado.
Y en las 5 horas el jurado también está totalmente boquiabierto ante esa maestría para hablar. Y termina diciendo que María Teresa Landa mató defendiendo su honor y que seguramente Moisés Vidal desde el otro mundo está observando el juicio y ya la perdonó. Después de que el fiscal Luis Corona expone un alegato de 3 horas y el abogado defensor José María Lozano un alegato de 5 horas, el jurado se retira a deliberar y en las primeras horas del 1 de diciembre de 1929 emite el fallo que es absolutorio. Entonces el público que no se ha movido de ahí, a pesar de la hora y de la hora tan avanzada de la noche del sábado y ayuda amargada del domingo, y a pesar de todo lo que duró esa jornada, el público está ahí en júbilo. Hay un aplauso interminable, hay porras para el abogado defensor, porras para María Teresa Landa, el abogado defensor sale en hombros. ¿Qué va a pasar? Va a salir libre, ¿no? A las 2 de la mañana dan el dictamen, ya el día 1 de diciembre, va a salir libre, pero aquí sí la nota es el último juicio popular. ¿Por qué? Porque todas las autoviudas salían libres. Entonces deben empezar a buscar figuras en donde sí se castigue, ¿no? Y finalmente va a empezar el Código Civil y el Código Penal a cambiarse para el año 30. Y van a buscar que sean castigadas las mujeres más que los hombres. En 1929 se suprimió el jurado popular. La institución fue una institución sumamente debatida. Desde el principio tuvo simpatizantes y tuvo detractores. Entre los argumentos en contra del jurado popular destaca la idea o el argumento de que los miembros del jurado no consideraban únicamente las pruebas presentadas, sino que en su veredicto intervenían simpatías, prejuicios, emociones, temores, expectativas y una serie de factores. Y sobre todo que pesaba mucho la habilidad de los abogados. La postura favorable al jurado popular decía y sigue diciendo ahora en aquellos países que lo tienen, que es la manera en que la ciudadanía, la sociedad civil o el pueblo, para utilizar un término demagógico, participe en los juicios. No es un juez que sabe mucho, pero que es un técnico, sino que es el pueblo, es la ciudadanía la que participe en el juicio, ese es el argumento. En este caso, José María Lozano lo que argumentó es que ella había actuado en defensa legítima de su honor. El honor que había sido ultrajado, ella se había enterado que su honor había sido ultrajado cuando supo por medio de la prensa que su marido ya había estado casado. El fiscal, como en otros casos, primero intentó demostrar que ella ya sabía que él era casado, que por eso se habían casado en privado, pero que además era una mujer que había transgredido muchas pautas. Se preguntaba, él decía que era una mujer transgresora, que esto se veía desde el hecho mismo de que ella hubiera desfilado, por ejemplo, en traje de baño. Y además, que si se permitía que las mujeres siguieran transgrediendo las pautas de conducta, pues finalmente la criminalidad femenina iba a aumentar. De hecho, explícitamente le pidió al jurado que castigaran a María Teresa Landa para poner un ejemplo al resto de las mujeres mexicanas. Bueno, lo que Lozano argumentó es que ella no sabía que él era casado, que se había enterado en ese momento y que finalmente ella era una mujer enamorada, una mujer no transgresora, una mujer moderna, que bueno, no había resistido esa afrenta al honor. Y efectivamente, el jurado lo que determinó es que ella había actuado en defensa de su honor. Creo que la lucha que dieron estas mujeres, los eventos por los que pasaron, los cambios legales donde volvieron a contenerlas, sí nos hizo heredar una serie de cosas, de atavismos, de amarres que tuvimos que romper después con mucha fuerza. Y que finalmente nos habla de una sociedad con mucha contención para sus mujeres.